Us he de dir en primer lloc que el president està super ferm. La veritat, sortim molt més animats del que hem entrat perquè l'hem vist absolutament ferm, amb coratge, amb decisió, amb determinació. Ens ha repetit diverses vegades que no defallirà i vol donar primer un agraïment especial a tota la gent que li està mostrant recolzament, tant els que han vingut aquí com a les diverses cartes que ja ha rebut des de Catalunya i està rebent. També solidaritzar-se amb totes aquelles persones que han patit la violència en aquests darrers dies a Catalunya, fer una crida a la unitat de tot el sobiranisme i sobretot insistir-vos, com he dit abans, que està en perfecta forma, tant física com anímica, i que ens ha repetit diverses vegades que no defallirà, que no surrender. Hemos visto en castellano ahora al presidente en unas excelentes condiciones, un estado tanto físico como de ánimo excelente. La verdad es que salimos mucho más animados, ha sido como casi un chute de euforia verlo con tanta fuerza, tanta determinación, tanto coraje. Agradece mucho todas las muestras de soporte y las que sabe que se han producido aquí, las que está recibiendo de una gran mayoría de los presos que están compartiendo instalaciones con él. El trato es exquisito por parte de los servicios penitenciarios y agradece, como decía, las muestras de soporte recibidas. Hace un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo y especialmente insiste en el mensaje de determinación, de coraje, y que no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos.